Hello, hello, estoy por aquí. Bienvenidos a un nuevo vlog. Qué raro que no lo comencé desde mi carro, ¿verdad? Bien despachada yo aquí. Me tengo que dar rapidito porque hoy me toca facial. Mi tren sale a las 9 y 24 y ya son las 9 y yo todavía me tengo que vestir, tengo que buscar el outfit, tengo que desayunar algo. Estoy un poquito tarde. Feliz martes para mí, feliz domingo para ustedes a la hora que estén viendo esto. Me voy a poner ropa rapidito porque estoy en el rush, no estoy tarde para llegar, pero ese tren sale esa hora y después sale otro una hora después. No puedo tomar el que es una hora después porque entonces ahí sí voy a llegar pasada de la hora, así que me tengo que dar rapidito e irme. Pero esta semana comenzó emocionante, con día de facial, mi amor. Esta cara necesita ese facial rapidito. Nada, bienvenidos a un nuevo vlog, bienvenidos a una nueva semana conmigo. Me voy a poner ropa rapidito. Parada, que es en Hoboken, una ciudad aquí en New Jersey. Entonces de aquí yo hago como la transferencia al otro tren, que es con el cual voy a llegar a New York, ¿verdad? Me encanta el tren, me encanta porque uno llega rapidísimo, sin mucho bla bla bla, sin tráfico, sin nada. Aprender a andar en el tren es lo mejor que me ha podido pasar. Tengo un problema y hace un frío horrible. Wait, outfit check que no les mostré. Me veo como una desahuciada, pero yo vengo a hacer un facial. Entonces imagínense, no me voy a ver mejor de aquí para venir a hacer un facial. Necesito chicle, goma de mascar, como ustedes le digan en su país, porque comí y como iba corriendo no tuve tiempo de jugarme la boca ni nada. Y no me gusta andar así en la calle. Entonces no tengo en mi cartera. Y por esta área donde yo estoy, no encuentro en ningún lado. No encuentro ni una farmacia, no encuentro nada. Tengo aquí en la esquina un café, pero voy a cruzar los dedos para que haya, yo no sé, para que haya chicle ahí. Voy a ver, porque necesito chicle. ¿Por dónde se entra? Por aquí. Pues está bien cute, wait. Y esa agua. Yo voy a mirar desde aquí. Porque desde aquí, si hay chicle, puedo investigar. Yo no sé, a mí no me parece que ellos tienen eso. Para nada. Jerobi dice que siempre hay, pero aquí no hay. Aquí la historia de una chica dando vueltas en New York. Me llama Jerobi. Simplemente buscando goma de mascar. Increíble. Encontré un sitio, pero tengo que caminar como 7 minutos. A ver, a ver, a ver. Viva Dios, encontré chicle, compré dos para dejar suficiente en mi cartera. Las manos las tengo refrizadas. Ahora tengo un solo frío. Y eso que salí bien abrigada, pero las manos, yo soy bien friolenta de las manos. Hasta un Sephora encontré y no encontraba chicle. Increíble. Aquí son los dueños de mi rostro, en todo el sentido de la palabra. Caudalí. Ahora, ya que tengo tiempo, porque todavía no es la hora de mi appointment, les voy a enseñar mis favoritos. Ustedes saben que esta mascarilla ha cambiado mi vida. Ese oil también buenísimo. Esta yo la uso también cuando me salen como granitos. Es muy buena. El Beauty Elixir, señores, lo mejor que hay. Eso yo, mi cara se lo traga. Pero yo les juro que ha hecho una diferencia increíble. Y también el Vino Perfect. Aquí, otro de mis favoritos, yo no lo dejo de usar. Yo creo que eso es lo que me ha hecho un cambio tan grande en la cara.
Yo voy a tratar de buscar uno de los clips de mi cara hace un año o un poquito más atrás para que ustedes vean. Esta cremita de ojos a mí me encanta, es buenísima. Esta, yo creo que esta es para la cara, pero esta es la de los ojos. Es bien hidratante, bien suavecita, nada pesada. Y aquí te enseñan como los pasos de cómo utilizarlo. Mi mamá utilizó esta línea completita y le encantó. Miren qué cute todo. Hi. Y esto aquí es para el cuerpo ahora. Por recomendación de alguien, yo escuché que esto es buenísimo. Es un gel de baño y ni siquiera es caro. Cuesta $12. Yo utilizo esta crema y me gusta. Lo único malo es que casi siempre me la mandan así. Pero es esa, es un poquito más rich que esta. Porque es como un body butter. Tienen diferentes tipos de cosas. Sorry por la iluminación, que aquí la verdad la iluminación es pésima. Yo voy a preguntarle a ella si puedo dejarlo como grabando todo el rato. Pero aquí, a ver. Aquí está como este closetcito donde uno tiene que poner toda la ropa desde aquí arriba. Lo cold en esto. El brasier, hay que bajarse el tiro. Ahora me va a dar a quitarme esta canita. Están los zapatos, hay que quitarse porque ellos hacen masaje en los pies. Yo nunca dejo que me hagan masaje porque yo soy bien cosquilluda. Y yo siempre como que no, no, está bien. Question. Can I have my camera filming that because I'm vlogging it? Yeah, absolutely. Okay. Is that a good angle for you? Yeah, I think so. Okay. How does the bed feel? Is it okay? Yeah, now I feel scared. Okay. Can you scoot up towards the top of the bed just like maybe half an inch more?
Ok, mi amor, la yo salió bien fabulosa del facial. Vean este rostro. O sea, ella me lo dijo, tu rostro. Y yo siento que mi rostro ha ido mejorando bastante desde que comencé a hacerlo. El frío está terrible y la cámara casi muriendo, señores. Por aquí hay un olor a comida terrible con el hambre que yo tengo de esta dieta. Pero nada, estoy caminando para la parada del tren a tomar mi tren para devolverme para New Jersey. A ver si puedo llegar a mi casa temprano porque tengo mucha, mucha hambre. Llegué, me puse a lavar platos. Aquí yo tengo una oscuridad tan grande en esta sala, pero recogí mi cocina y luego me puse a hacer mi comida, porque como que antes de yo sentarme a comer, yo tengo algo que a mí me gusta, como ver todo, no impecable, pero más o menos recogido a mi alrededor. Miren, yo me acomodé muy bien, mi amor, porque hasta miren este pelo. Renté ayer la película de Viernes 13, la primerita que salió. Cámara, tú no me estás ayudando. Y la tengo aquí, la voy a poner en la TV. Me costó como $2 rentarla, pero no la encontraba en ningún lado y quería verla porque yo he visto el remake. Está en HBO Max, estaba en Netflix, pero nunca había visto la película original por alguna razón. Y yo ni siquiera tenía idea de que Viernes 13 tenía tantas películas. Tiene como 12 películas, Dios mío. Yo ni siquiera sabía que tenía tantas películas. Pero anyways, me voy a poner a terminar de verla. Tengo que lavar la ropa. ¿Iré a lavar la ropa? No lo sé. Me tengo que lavar el cabello. ¿Me iré a lavar el pelo? No lo sé, mi amor. Ahora lo que yo sé es que me voy a sentar a comerme mi comidita. La salsa verde nova. Es una salsa peruana buenísima. Pero de verdad estaba cansada de comerme el pollo solamente así. Lo que me tocaba hoy era pollo y brócoli. Así que buen provecho. Me había muerto, pero ya reviví. Wait, voy a poner mi cámara por aquí. Acabo de entrar a mi DM de Instagram. Señores, yo soy... Espérense. Yo tengo días como hoy. Yo soy un horror para bloguearles a ustedes. Porque yo me paré rápido, hice mi iced coffee. Miren, me llegó este vaso de Amazon. Todo de Amazon, como ustedes saben. Riquísimo este café, bueno. ¡Ay! Este es un sabor nuevo que probé hoy y está bueno, pero no es un sabor como que yo diga, me encantó, lo quiero repetir. Yo creo que para el verano sí puede ser un buen sabor, pero como que no sé. El caso es que acabo de entrar a mi Instagram y ver los DMs en lo que estaba ahí con el café como despertándome. Y vean qué lindo mensaje me mandó una chica. Yo, señores, cuando la gente me manda mensajes, o sea, yo casi siempre leo los que puedo y respondo los que puedo. Y ella dice, hola, solo soy nueva en tu perfil y solo quería decirte algo, gracias. Empecé a trabajar como relaciones públicas en un restaurante de lujo. Y si no hubiese sido por ti, no sabría qué hacer con mi maquillaje. Me encanta todo lo que haces, gracias de verdad. ¡Ah! ¡Mi corazón! La gente... Wow, si la gente supiera lo feliz que... o sea, yo ando por el mundo y yo siempre trato como decirle cosas positivas a la gente porque uno se siente bien. O sea, ese mensaje, la verdad, me hizo sentir muy feliz porque es como aportar tu granito de arena en la vida de alguien más. Es como los vlogs a veces. Tú te puedes sentir solo, pero si ustedes ponen uno de mis vlogs y yo aquí hablando disparate, pues tal vez ustedes se sientan mejor, se sientan menos solo o no sé qué. Yo misma estoy sola, pero no me siento sola porque siempre estoy hablando con la cámara y es como siempre hablando con ustedes. Entonces son cosas que la verdad sí me pone feliz. Como crear no un impacto, pero sino como poder ayudar a la gente. Ay, yo no sé explicarlo, ese es el caso. ¡Qué linda ella! ¡Wow! Y tomar tu tiempo para enviar un mensaje sin saber si esa persona te va a leer o no te va a leer. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Vamos a ver cuántas brochas. Desearía tener mejor iluminación aquí. Ya me lavé el pelo, me lo voy a poner como en una toalla para que se vaya secando en lo que yo decido secármelo yo. Porque todavía me falta poner la cena. Voy a hacer salmón. Jerobis va a hacer como ají. Porque lo que toca pimientos, perdón, pimientos. En República Dominicana decimos ají. Pero tocan pimientos en la cena. Y yo voy a comenzar a limpiar las brochas. A ver cuántas brochas logro limpiar.
porque hace tiempo estoy, según yo, limpiando las brochas y no las he limpiado. Vean aquí cómo tengo el carrito. Jeje, full. Aún yo tengo brochas limpias, pero brochas de ojo ya no tengo ni one. Tengo que limpiarlas sí o sí. Bueno, se hizo lo que se pudo. Aunque no lo crean, eso me costó bastante tiempo. Y abajo están todas las de la cara. Yo ni las voy a recoger ahora. Yo me voy a olvidar de ellas. Ellas están limpias. No me van a ensuciar el mueble. Me voy a dormir porque me comencé a sentir mal de un momento al otro. El pelo no debería ser esto. Pero la verdad, yo no me lo voy a secar. Yo me lo voy a dejar en la toalla y ahí ya, ya casi está seco. Pero para no dormirme como con el suelto y que no se frise, lo voy a dejar en la toalla porque ya tengo sueño, estoy cansada. Y de un momento a otro me comencé a sentir mal, como deseos de vomitar. Desde la semana pasada que yo estaba como con la gripe, con la molestia de la gripe, me comenzó a pasar eso. No sé por qué de un momento a otro el estómago, como en buen dominicano diríamos, se me revoltea, pero como que me molesta y me da deseos de vomitar. Pero no un deseo fuerte, sino algo leve, como una molestia aquí. Es algo bastante extraño, pero anyway, son como las 10 de la noche. Estábamos viendo una película, Insidious 3, y resultó buena. Voy a ver si me tomo un té o algo caliente que me caiga el estómago. Y a dormir hasta mañana, porque ya el día dio demasiado. Pero vean este rostro, un poquito rojo de las extracciones. Pero la chica me dijo, el rostro está bien de bien, pero vean estas manchas aquí, son las que no se me quitan. Ya me tienen cansada, full cansada. Morning, todavía tengo esto en la cabeza. Bueno, mentira, yo me lo puse ahora, fue otra vez, porque me iba a secar el pelo. Y espérense, los voy a poner aquí para poder echar el cuento completo, porque todavía estoy con el tema de las brochas. No crean que yo terminé ayer, no terminé ayer. Me dormí, me lo dejé así el pelo y me dormí. Yo no me sequé el pelo. Y dije, me lo voy a secar hoy. No me voy a secar el pelo hoy tampoco, porque me gustó cómo me desperté. Estaba como wavy y no estaba como todo alborotado, sino que estaba bonito, el pelo se ve bonito. Y me puse como una crema para rizos y me lo volví a poner en la toalla para que no se me vaya como alborotar demasiado de aquí ahorita. Y para salir un poquito diferente en los videos de TikTok, dije, me lo voy a dejar así y me voy a ir a trabajar así. Porque después de que yo voy al gimnasio tanto, me estoy lavando la cabeza como 3 veces en la semana. Usualmente yo no me lavo la cabeza tanto. Me lavo la cabeza una vez o dos, porque mi pelo es mucho, es difícil. Allá en República Dominicana, yo sé que muchos países se van a quedar como, ¡ah! ¿Una vez a la semana lavarse el pelo? No. Allá en República Dominicana hay gente que se lava la cabeza hasta una vez al mes. Es horrible. Eso es ser muy puerco. Pero sí, porque el pelo de nosotros era un pelo como difícil, bien encrespado. Hay gente que va a salones a arreglarse y por no pagar, o sea, no pueden pagar salón cada 3 o cada 2 días y solamente se lo arreglan exclusivamente en el salón. Entonces se arreglan el pelo así. Pero yo, como estoy sudando mucho en el gimnasio, obviamente debo de lavarme el pelo, porque ya no me gusta sentirme el pelo como sudado. Y número 2, se ve mal para hacer los videos. No me gusta salir en los videos como con el pelo recogido. No me gusta. Entonces, por eso yo me lavo el pelo tanto. Y dije, caramba, cada vez que yo me lave el pelo me lo voy a estar como dando tanto calor. Dije, lo voy a dejar descansar y me lo voy a dejar así. Y entonces, eso, no fui al gimnasio esta mañana. Voy mañana, hoy no fui. Y estoy aquí terminando las brochas. Me siento culpable al decir no fui al gimnasio esta mañana. Pero bueno, no fui al gimnasio esta mañana. Estoy terminando mis brochas de organizarlas. Mi cuarto del maquillaje está vuelto un desastre. Pero se hace lo que se puede. Por lo menos limpié las brochas. ¡Morning! Ustedes saben que los días que yo trabajo, yo creo que tengo yogur en la boca. Yo me muero. Pero ahora estoy parqueada aquí, que ya me tengo que hacer las uñas. Y estoy tarde, así que vámonos a hacer las uñas. No hay mucha introducción el día de hoy. Tengo que venir a hacerme las uñas tarde. Amiga, yo acá que tenía un color pasión y ahora no lo veo. Adiós. Porque se va viendo que huyó. Se fue lejos.
brand new, bebé. Ja, para que dejen de decirme que duré mucho. Hasta me hice un full set. Porque a mí me gusta este corto de las uñas. Me encantaron. Bien chulas para otoño. Yo parezco... ¿Qué es lo que yo parezco? Yo parezco una sin familia, mi amor, pero con manos preciosas. Me voy a hacer mi cafecito y me voy a ir ahora para el gimnasio porque hay que ir para el gimnasio ahora. Yo tengo una duda que yo tengo que hablarla con ustedes aquí en lo que me preparo el café, porque yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. Yo quiero comprar el iPhone, ¿verdad? El iPhone 14, porque el mío ya casi no tengo espacio. Tienen que verlo desde el punto de vista de que yo trabajo con ese teléfono para hacer videos. Necesito siempre como contar con una cámara buena porque yo creo contenido. Necesito, ¿verdad? Necesito buena cámara. Y yo no tengo un teléfono de backup. Entonces, el teléfono que yo tengo es el 12. Lo dejaría de backup porque, por ejemplo, yo tengo solamente el teléfono que tengo. Imagínense que ahorita me pase cualquier cosa y se me dañe el teléfono. No puedo crear ningún tipo de contenido. Estoy con las manos amarradas. Entonces es algo que cuando tú eres creador de contenido tienes que tener en cuenta para que puedas... Tienes que tener un backup. Sí o sí necesitas un teléfono de backup. Entonces lo quiero hacer por eso. Pero ¿qué pasa? Yo no quiero gastar mi dinero. Eso es lo que pasa. Yo como que un teléfono, ok. Ya los teléfonos para mí no emocionan tanto como emocionaban antes. Entonces yo estoy como, yo lo quiero comprar, pero yo no quiero gastar mi dinero. Entonces aquí en Estados Unidos, por ejemplo, se compra todo financiado. Todo te lo financian. Yo no quiero tampoco el teléfono financiado. Yo no quiero gastar mi dinero, pero tampoco quiero el teléfono financiado. No sé si me doy a entender. Entonces estoy como en esa duda de si lo compro o no lo compro. Si lo compro sí o sí, va a ser con mi dinero, porque yo no quiero teléfono financiado. Quiero teléfono liberado, que si yo voy a República Dominicana puedo usar mi teléfono tranquilo, que yo pueda hacer lo que yo quiera con mi teléfono mío. Sí, pero yo no sé qué hacer, entonces... Eso. Esa es la duda que tengo. Me voy a hacer un café para darme extra energía. Lo bueno es que ya mis uñitas están nítidas. Y me voy a ir para el gimnasio. Este hairstyle como que no es mi favorito, no, porque yo me siento rara. Un update, compré el iPhone. Pero no lo he podido recoger, lo compré para hacer pico. Porque estúpidamente yo lo puse a nombre de Jerovis. O sea, yo utilicé la cuenta de él. Y la persona para recogerlo aparece él. Y como es un producto de Apple, y ellos son muy ñoños con sus cosas, tendría que cancelarlo y volverlo a hacer para ponerme yo como persona alternativa para recoger, o simplemente esperarlo a él para recogerlo, porque dígame qué voy a hacer. Entonces yo, para que yo no vino diga que yo soy, que qué desesperación que yo tengo y que no sé qué, lo que yo estoy haciendo es esperándolo, que ya él casi está llegando de trabajar, para irlo a recoger con él. Compré el color gold. Señores, compras culposas, porque ¿cuándo fui yo a comprar eso? ¿Cuándo? Dígame cuándo. Pero es que la verdad, yo soy bien fan de estos juegos. Cuando yo era pequeña, yo tenía un DS. Y yo amaba ese Nintendo. No lo usaba tal vez tanto como yo quería, porque solamente tenía un juego y no podía como comprar más, pero... Concha, yo lo vi. Anyways, vamos a hacer el unboxing del iPhone. Lo voy a hacer en cámara rápida porque yo no voy a hablar por teléfono.
Good morning. Oigan, ayer no seguí grabando ya lo del teléfono porque se duró como 50 minutos para que se transfiriera toda la información, pero vean, ya lo tengo aquí. Nada súper especial, ¿verdad? Aún no he visto los TikToks que grabé hoy para saber si me funciona bien la cámara, o sea, si se ve mejor que el otro o no. Pero son las 10 de la mañana. Son las 10 de la mañana y ya, mi amor, yo grabé 8 videos. Ya terminé de grabar. Esos videos son los videos de hoy de mañana. Vean aquí el desastrito. Me desperté desde las 6 para poder hacer esto posible. Porque yo me levanto temprano para ir al gimnasio, pero dije, después de que yo llego del gimnasio, como que me da tanta pereza a esta hora sentarme a grabar. No tengo ya la misma energía, aunque suena extraño, no tengo la misma energía. Entonces, hice como un cambio. Cambié la hora de ir al gimnasio por la hora de grabar y ahora cuando termine me voy al gimnasio y no lo siento tan pesado. Porque aunque a mí me encanta grabar, pero me gusta más grabar como cuando es la primera cosa que hago en el día. Que tengo como mucha energía y me siento así como súper imperativa que quiero grabar. Y aunque ustedes no lo crean, a las 6 de la mañana yo tengo más energía que a las 10 de la mañana. Increíble pero cierto. Me llegaron 3 paquetitos y los vamos a abrir porque hay uno que vi que era de Beauty Blender. Súper emocionante porque yo hace unos días iba a comprar Beauty Blenders y dije, es más, no voy a comprar nada. Y ahora veo que llega ese paquete, entonces me cae como anillo al dedo. El primero de aquí es este pequeñito, que es el de Beauty Blender. Me imagino que debe ser la colección de Navidad. A mí me encanta Beauty Blender. Beauty Blender es carísimo, pero sinceramente que no tiene comparación ninguna otra esponja con Beauty Blender. Se siente la diferencia. Es caro, pero se siente la diferencia. Y sí, aquí lo que trajo fue esto, que es como un holiday set. Un set de Navidad que trae 3 esponjas y trae un jaboncito abajo. Y me trajo esta esponjita azul, que también es un set como así, como para los holidays. Y trajo, ¡qué lindo! Trajo una galletita, pero yo no me la puedo comer por la dieta. No. ¿Eh? Pero ay, a mí me encantan esas galletas, son como de mantequilla. Voy a hacer extra cardio en el gimnasio hoy para comerme un poco. Sí, sí. Vean, exactamente que este era el que yo quería comprar porque cuesta como $45. Y yo me encontré que es un buen deal porque trae 3 esponjas y cada esponja cuesta $20. Entonces, es un buen deal. Este de aquí es de Makeup Forever. Siempre yo bruscamente viendo las cajas. ¿Qué será esto? No freaking way. No freaking way. Esta base es mi base top del momento. Yo ya la tengo, of course. Pero ojalá que sean los colores que yo utilizo. Ojalá que sí, porque yo la uso bastante. O sea que tener un refill no me va a caer mal. Este color es... sí, yo creo que este es el color que yo tengo. Este no, pero este color es más... es un poquito oscuro para mí, pero yo lo mezclo con un color más claro que tengo. Y obviamente este color también es más claro, así que lo puedo mezclar y dar con mi tono. Pero definitivamente yo creo que este color es el color que yo tengo. Esta base me encanta. Cuando yo tengo eventos o cosas especiales que quiero que la cara se me vea flawless, la base de Make Up For Ever es una base increíble. Y también me mandaron 3 distintos primers. Les muestro ahora. So, este es para los poros. Yo nunca los he utilizado, pero sí los como me he hecho swatch en la mano y sé que son muy buenos. Este blanco de aquí es hidratante y este de aquí es como para redness, para cuando la piel se te pone roja y quieres corregir ese rojo. También tengo aquí una brochita. Según dicen que las brochas de Make Up For Ever son buenísimas. Vamos a ver qué tal. Esta es la brocha, supuestamente la brocha perfecta para aplicar esa base.
Y este aquí por último es de K18, que es para pelo. Son productos, tienen shampoo, tienen un tratamiento que supuestamente te, no te, vamos a, no vamos a decir te rejuvenece el pelo, pero todo el daño que tiene tu pelo lo revierte. Yo lo probé una sola vez, no sé si lo probé de la manera correcta, pero no fue como wow. Ahora lo quiero probar otra vez porque, como ya les dije, no sé si lo probé de la manera correcta. A ver si tal vez ahora lo pruebo de la manera correcta. Y me trajo aquí, espérense que no entiendo qué es lo que me trajo. Me trajo una toalla para el cabello. Qué nice, porque yo uso muchísimo las toallas para el cabello. Es que trajo todo envuelto. Trajo todo envuelto, entonces es como raro saber qué es lo que trajo. Obviamente me trajo el K18. Yo voy a tener que comenzar a utilizarlo porque este es el tercero que tengo y no los he utilizado. Esta cosita cuesta $75, entonces voy a tener que comenzar a utilizarlo porque este es el tercero que tengo y esto cuesta $75. Y aquí creo que tengo los dos shampoos. Exactamente. ¿Cuál fue el que yo comencé a utilizar? Hubo uno que ya yo lo abrí, este. Y me encanta, es un detox. Este yo lo utilizo cuando tengo, los dos son shampoos, pero este es detox. Entonces cuando yo tengo como 4 días de gimnasio y sin haberme lavado el pelo, yo utilizo el detox porque me saca como todo el sucio, todos los productos del cabello. También cuando tengo días que voy como a muchos eventos y me pongo como muchas cosas en el pelo para mantenerlo, utilizo este. Y este es un peptide shampoo que, si lo quieres utilizar los dos, yo usaría este y después este, porque el peptide es más como para hidratar. Nos vamos para el gym. Cafecito para que me dé extra energía. See you el lunes, gym. Yo no sé por qué cuando yo hago cardio, estaba corriendo, siento un cosquilleo en las nalgas, pero un cosquilleo tremendo. Yo no sé a qué se deba eso. Traté de googlear y no me salió nada relacionado a lo que yo siento, pero hasta el lunes. Ahora tengo que ir a Best Buy a buscar un juego para mi Nintendo Switch que compré. Eso me tiene emocionada, miren. Yo estoy roja hasta por aquí. Cuando yo hago cardio me pongo muy roja, pero terminamos la semana de gimnasio bien. A pesar de ustedes saben de algunas cositas, terminamos bien. Tuve que volver a Best Buy a devolver uno de los juegos que compré. Espérate que estoy en el blog, loco. Porque no me gustó. No, a mí personalmente no me gustó ese juego. Era mucho bla 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 y poca acción. Y a mí me gustan los juegos que son más acción y no tanto bla bla bla. Morning, mami me dañó la introducción de los buenos días. Ayer no me dejaron devolver el juego, dizque porque ya yo lo había abierto. Me siento rara con este peinado, pero hoy tengo que trabajar. Son las 8 de la mañana, hoy trabajo bien temprano. Yo tenía tiempo
que no trabajaba esta hora y ya tengo que irme porque son las 8, como las 8 y 20. Y debo de llegar antes de las 9, porque no lo sé. Pero ya me di una arregladita rápido para que no digan que uno no se arregla. Me hice mi iced coffee para llevármelo y de desayuno me toca atún otra vez y pepino. Pero yo me voy a llevar un yogur para que me dé las proteínas del atún. Que yo no voy a estar comiendo atún en mi trabajo, aunque me pueda cepillar, pero no. Muy complicado. Anyways, hoy el día está prometedor. Voy a utilizar este gloss de Fenty, que es el Hot Chocolate, que está bien viral en TikTok. Yo quería guardarlo para un video, la primera impresión, pero necesito un gloss. Y siento que este, ajá, se va a ver bien con el delineador que me puse. Oh, sí, está bonito. No sé. Tal vez que, qué sé yo, no pegaba tan bien con este delineador. Anyways, así me voy a ir ya, porque tengo que irme. Hello, llegando de la trabajación. Oigan, el brillo que yo me traigo en la cara. Esto no es de Dios. Es que yo estaba en el trabajo desde las 10 de la mañana, señores. Yo llegué y me senté, oh my god, es mucho aceite, de verdad. Me senté a jugar con el Switch. El Switch y yo estamos teniendo problemas. Pero ahora vamos a hacernos un poquito de, wey, ¿dónde está mi teléfono? Nada, bueno, sí se puede ir al baño sin teléfono, pero cuando uno va a darse como cariñito, hacerse mascarillas, etcétera, uno no va al baño sin teléfono. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. La verdad, yo no sé si yo quiera cocinar. Me siento mal por la dieta cuando yo no quiero cocinar, porque cocinar es parte de la dieta. Pero de verdad, yo no quiero. Yo no quiero cocinar. Es sábado en la noche, quiero editar, no me quiero sentir culpable. Yo no quiero cocinar. Terrible. Pero anyways, no sé si comerme una hamburguesa, que es algo que mi entrenador me deja comer los sábados en la noche si me porto bien. Pero yo no me he estado portando bien con la dieta del todo. Oigan, yo casi no hago videos aquí en mi baño porque a mí no me gusta como la estética de mi baño. No me gusta el color azul que tiene por aquí y eso. Y de todas formas nunca tengo como donde acomodar bien la cámara para yo poder grabar. Pero vamos a ver si le hago como un pequeño setup aquí. Traté lo mejor que pude de ponerla en un buen ángulo. Y creo que no está tan mal, aunque aquí pueden ver la percha, la toalla y todo. Pero anyways, mañana me voy a lavar el pelo ya. Hoy no me voy a lavar el pelo porque como tengo que ir a editar, no sé qué hacer con el motivo de mi cena. Si pedir una hamburguesa o ponerme a cocinar algo más saludable que una hamburguesa. Porque, ojo, yo pido la hamburguesa, pero no es en cualquier sitio. Es en un lugar que a mí me gusta comprarla, que se llama Five Guys. La gente que vive aquí en Estados Unidos tal vez conoce ese lugar. Y las hamburguesas en verdad no son llenas de grasas, ni, no es como una hamburguesa de Burger King o una hamburguesa de McDonald's. No, es una hamburguesa más tipo tradicional, quisiera decir, porque tiene la carne, tiene el pan y después como que los addons es lo que tú le pongas. Entonces yo no voy a decir que es saludable, pero para hacerme sentir mejor, no es igual que comerte una hamburguesa que tú compres en McDonald's o en cualquier otro lado. Incluso ellos le hacen el grab, la hoja de lechuga también, si la quieres como tipo más saludable o whatever. Entonces estoy pensando hacer eso porque de verdad que no tengo ninguna otra opción. Porque de verdad no quiero cocinar, quiero como sentarme tranquila. Si fuera por mí, yo siguiera jugando y no me pusiera a editar, pero el deber llama y hay que editar. Cuando yo me quito el maquillaje, a mí me gusta exclusivamente quitarlo con cleansing balms. Coméntenme en los comentarios cómo se quitan ustedes el maquillaje, porque yo me paso cleansing balm por todas partes. Y lo que yo hago después de esto es como que me lo quito, me remuevo el cleansing balm con agua
y de ahí procedo a lavarme el rostro. Ahora, yo no tenía base ni nada más que un poco de corrector, pero cuando uno utiliza protector solar, tenemos que quitarnos el maquillaje de todas las partes. Me voy a duchar, amor y paz. Ahora vuelvo con la mascarilla que me voy a hacer el día de hoy. Posiblemente tenga los ojos rojos porque el cleansing balm y el jabón como que me cayó en los ojos. Esta es la mascarilla, el detox de Caudalie. Si ustedes, bueno, obviamente si ustedes están viendo esto es porque ya ustedes son mis amigos de las historias de Instagram. Entonces, a mí me encanta esta mascarilla. Mucha gente dice que no le funciona o que no ven resultados, pero es que hay que ser consistente. Al igual que con todo, el skincare es como la dieta y el ejercicio y toda esa vaina. Tú no vas a ver un resultado rápido si no eres consistente. En un mes no vas a ver un resultado. A mí esto me ha limpiado full el rostro, los puntos negros. Cuando yo me voy a hacer el facial, incluso la chica me dijo el otro día, tu cara se ve bastante bien. Y yo como que, ¡ah! Me encanta. Me encanta. Pero sí, hay que ser consistente haciéndose todo. Usualmente yo siempre me la dejo como que 10 minutos. Entonces voy a comenzar a pasar los archivos en mi computadora en lo que la mascarilla se me va secando para así ganar tiempo. Porque yo, oigan, quien sepa jugar Animal Crossing, por favor que me ayude en los comentarios. Porque yo de verdad, no es que no me gusta, pero me ha aburrido. Pero yo sé que no es que me aburre, es que yo no sé jugarlo todavía y como que no le he cogido el piso o no sé qué. Necesito ayuda profesional. Porque estoy como, no frustrada, pero sino que tengo como mucho deseo de jugar, de construir, de descubrirlo, de ir moviéndome. Entonces estoy como, tengo que editar, pero quisiera sentarme a jugar. Entonces es algo que obviamente editar va primero, porque este vlog ustedes lo van a estar viendo mañana. No a primera hora, pero ustedes van a estar bien pendientes a ver este vlog. Entonces tengo que comenzar a editarlo. O por lo menos voy a editar la mitad y la mitad la voy a terminar mañana tempranito. O no sé, voy a editar lo que más pueda editar para seguir jugando. Porque incluso para muchas cosas que yo he hecho en el juego, yo tuve que buscar videos de YouTube porque yo estaba como no quedada, pero sino que había muchas cosas que yo no entendía. Y yo el dicho, lo comprendo muy bien, el dicho de que el que no sabe es como el que no ve. Cuando tú no sabes algo, tú lo puedes tener en los ojos y es como si tú no vieras nada. No sé cómo me veo ni es que me interese mucho, pero señores, el cansancio es algo real. Yo me senté en este mismo spot anoche a editar y yo me quedé dormida. La suerte es que más o menos edité la mitad del video y ya me falta un último clip para terminar ahora para que ustedes lo vean más tarde, pero me quedé mega dormida. La emoción es real, estoy loca de terminar para ponerme a jugar Animal Crossing porque quiero ver cómo amaneció hoy mi pequeña isla, Dios mío. Así que nada, gracias por compartir esta semana conmigo, una semana más, los veo en la próxima semana. Chao, chao. 1, 2, 3, fuck it. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you. I love you.